Hola, buenas tardes. ¿Todo va bien? ¿Sí? Sí, veo las caras guapas. A la tarde vamos a hacer otra conferencia y nos la va a dar Rafa Mateo, ¿verdad? Sí. Y bueno, él es una persona que da muchísimas conferencias allí en su casa. Da cursos de todo tipo. Yo me gustaría llamarle otra vez para que nos viniera a hacer conferencias del simbolismo y de lo que trasciende la música. Yo sé que él sabe mucho de esto. Y por eso, bueno, sí, me hagas quedar bien, tengo que quedar bien. Y él mismo no se lo dirá, tengo que decir yo. Y es verdad, es un gran conocedor de este y de otros temas. Otros temas. Es psicólogo y bueno, yo creo que os va a encantar. Solamente con su timbre de voz y su calma nos quedaremos encantados. Por lo que diga también. Y desaparecerán los miedos. Eso, seguro. Margarita, es psicólogo y filósofo. Ah, gracias. Pero no sabía. Y escritor también. Bueno, yo me voy, ¿eh? Yo me voy. Bueno, es una persona humana que está evolucionando como todos nosotros. Rafa, ¿verdad que sí? Estoy trabajando. Pero estás evolucionando como nosotros hacia la perfección. Claro, sí, que ya bien, pues aquí lo dejo y prestad mucha atención. Muchas gracias. Sí. Cuando vi en el programa que me habían puesto psicólogo, bien, aprendí de psicólogo. Escritor, no, porque solo he escrito un libro. No, solamente uno. Entonces, un escritor creo que es cuando... Estuve a punto de decir que me cambiaran esto. Pero luego dije, bueno, si me ponen escritor es que tengo que motivar, tengo que afanarme más en escribir. Entonces, al leer esto, digo, a ver si... me empeño y eso que voy dejando y dejando, pues lo voy realizando. Entonces, uno de los libros que tengo empezados es sobre los miedos. He hablado desde hace mucho tiempo sobre miedos. Bueno, claro, desde hace mucho tiempo llevo hablando en público 45 años. Pero así a charlas de temas psicológicos, filosóficos, esotéricos, llevo solo 35 años. Por lo tanto, no es la primera vez que hablo en público y dando clases de psicología, filosofía, de artes, etc. En estos momentos, pues, desde hace unos años estoy trabajando como psicólogo en un centro de enfermos mentales, esquizofrenia, paranoia, etc. En fin, y por lo tanto, dentro de la psicología, que es lo que más me ha interesado durante años, enseñar, tratar de vivir, porque se enseña mejor lo que se vive, pues he buscado, he ido, y eso no acaba nunca, una síntesis de lo mejor de la psicología, tanto de Oriente como de Occidente, como de cualquier tipo. Porque para mí, como para mucha gente, quizá para vosotros, el planeta es uno y hay características de los orientales, de los occidentales, de aquí y de allá, pero en todas partes hay cosas buenas. Y podemos sacar lo mejor de cada sitio, como podemos sacar lo mejor de cada persona, de cada ser humano. Entonces, bueno, pues seguimos aprendiendo para automáticamente aquello que aprendemos transmitirlo a los demás, adaptado al nivel de comprensión de cada persona. Entonces, bueno, pues... precisamente sabiendo que hoy iba a hablar de miedos, no era necesario. Ayer mismo, las charlas que imparto todos los viernes desde hace, pues eso, como he dicho, 35 años, imparto una charla. Gracias a la gentileza de Jesús, hay cerca de 200 charlas en internet, si alguien, y se pueden oír o descargar de las últimas charlas. E incluso tres cursillos, uno sobre música, otro sobre psicología de las enfermedades y otro sobre
sobre la muerte, donde explico todo lo que es la muerte, lo que ocurre después de la muerte. Bien, ayer, como digo, impartí una charla y dentro de unas 3 semanas pues tengo previsto un cursillo allí en Valencia de unas 8 horas sobre este tema que os voy a comentar. Es mucho lo que se puede decir sobre los miedos. Es uno de los problemas más universales que hay. Hay una serie de problemas que podemos llamarlos universales. Millones de personas, de seres humanos, viven problemas, soledad, depresión, conflictos interpersonales, miedos, etc. De vez en cuando oímos decir a alguien, yo no tengo miedo a nada. Y posiblemente tenga razón durante una temporada, durante un tiempo. Pero ¿qué ser humano de este planeta no hemos tenido miedo en alguna ocasión? Es posible que haya X número de seres humanos, no sé cuántos, que hayan eliminado definitivamente el miedo de sus vidas. Seguro, puedo conocer algunas personas de estas. Puedan ser más conocidos o más anónimos. Pero la mayoría de los seres humanos, aunque no tengamos miedo, somos susceptibles de que en algún momento, dadas ciertas circunstancias que no podemos imaginar, pues nos hagan, nos provoquen el sentir miedo. Y como digo muchas veces, nos interesa este tema a todos los seres humanos, aunque no lleguemos a tener miedo. No solo para prevenir, curar o aliviar, sino porque si somos seres de buena voluntad que deseamos ayudar a los demás, el saber sobre los miedos nos puede servir para ayudar a alguien que tenemos cerca, para poder aconsejarle, para poder guiarle, para poder estimularle, para que supere sus miedos. De tal manera que es un tema que nos interesa absolutamente a todos, este y otros, por supuesto. Con frecuencia digo que la asignatura primera, aparte de todas, que debiera de haber, y estoy totalmente seguro que en el futuro así será, en todos los niveles de enseñanza del ser humano, es la psicología. Y la psicología nos permite, no para una profesión, sino para todo en nuestra vida, no solo para abordar los problemas, sino para ser felices. Yo veo la psicología no solo como una ciencia que nos puede ayudar a superar los problemas, lo que llamamos problemas, sino como algo que nos puede ayudar pues a ser más felices, a intuir más, a amar más, a enfrentar los obstáculos, pero también a desarrollar nuestros potenciales. Y esto no tiene límites. Son 3. Todo lo que podamos imaginar del ser humano se sintetiza en voluntad, amor, inteligencia. Lo podemos decir con otras palabras. Son las 3 cualidades de nuestra alma. Pero si alguien la palabra alma le trae connotaciones religiosas, lo podemos sustituir por yo superior. Cuando explico esto en psicología, pues según las personas, pues utilizo el término yo superior. Porque es un término más psicológico. A no ser que las personas identifiquen sin connotaciones diferentes el término alma. Entonces podemos decir alma. Bien, el alma no tiene problemas, es la personalidad. Es nuestra personalidad que es nuestro cuerpo físico, la energía vital que lo mantiene vivo, nuestro cuerpo o componente emocional, que está formado por lo que llamamos emociones, sentimientos, deseos y estados de ánimo. Y nuestra mente concreta, con la cual pensamos, imaginamos, juzgamos, memorizamos, etc. Esto es lo que todos conocemos. Puede funcionar bien o mal, mejor o peor, con más lucidez o más confusión. Pero todos los seres humanos, más o menos, no estamos identificados con nuestra personalidad, que es el conjunto unitario de estos 3 componentes. Aunque con frecuencia cada uno va por su lado y se produce como una dicotomía, una esquizofrenia, una disgregación. La mente pues va por un lado, pensamos una cosa, sentimos otra, hacemos otra. Pero cuando he dicho unitario es porque están los 3 componentes pues cercanos entre sí, compenetrados en contacto, influyéndose mutuamente. Sabéis que cuando pensamos, pues según lo que pensemos, así sentimos, o cambia nuestro estado de ánimo. Según lo que sintamos, nos trae imágenes a nuestra mente. Y cuando esto tiene cierta intensidad, lo somatizamos en nuestro cuerpo físico. Son 3 o 4, si entendemos
físico, vital, emocional y mental separados. Y a la hora de estudiar, los estudiamos por separado, pero que están unidos, están profundamente unidos. Si nos remontamos a la psicología oriental, nos ha hablado de esto con otros términos, a lo largo del tiempo. Cuando en el siglo XIX Blavatsky pues empezó a dar una serie de conocimientos ocultos de algunos antiquísimos, tratando de unir, de fusionar la sabiduría de todas las edades, pues entonces también habló, en parte, entre otras cosas, de la psicología humana formada por estos componentes que estoy hablando, y alguno más que a lo mejor no entra en estos momentos. Luego, en el siglo pasado, siglo XX, pues vinieron otros autores que expresaron de otra manera, con otro lenguaje, e incluso ampliaron el conocimiento de eso, de esta serie de aspectos, entre otros aspectos psicológicos, lo que somos como seres humanos. De tal manera que es algo que cada vez está más en el ambiente, cada vez hay más seres humanos que van conociendo estas cosas. Y repito, a veces el lenguaje que nos separa pues es simplemente decir con distintas palabras lo mismo. Solamente hay miedo y problemas psicológicos, el miedo es uno de ellos, en la personalidad. Es decir, el miedo es una emoción o un sentimiento. La emoción suele ser más corta, en duración, más superficial, más impactante. El sentimiento es más largo, aunque no hay una duración específica, es más hondo, más profundo. De tal manera que sentimiento y emoción podría aplicarse a los miedos. Pero, como voy a explicar, y lo digo ya, todos los miedos, y no solo los miedos, todos los problemas psicológicos del ser humano se originan en la mente. Nuestra mente maravillosa para crear es algo muy perjudicial cuando gesta una serie de imágenes, de ideas, de pensamientos con los que nos identificamos creyendo que somos eso y que distorsionan la realidad, nos crea espejismos y por lo tanto nos crea problemas, ya que todo problema es un espejismo. No existen problemas en la vida. En la vida existen obstáculos, y gracias a que haya obstáculos, que son como acicates que nos permiten enfrentarnos a ellos y desarrollar nuestros potenciales, evolucionar. Pero los problemas serán cómo nosotros interpretamos esos obstáculos. O a veces lo que no es obstáculo lo interpretamos con nuestra mente concreta y lo convertimos en algo que nos hace sufrir, que son problemas. Por lo tanto, todos los miedos, que es el tema que nos ocupa, pero gran parte de lo que voy a decir se podría aplicar a otras cosas, se originan en nuestra mente. Los problemas psicológicos, los miedos en particular, se originan en nuestra mente. Se sienten como tales en nuestro cuerpo emocional y a veces se somatizan en el cuerpo físico. El cuerpo físico es energía más densa, más cristalizada. Y tanto la mente como las emociones, que son distintas del cuerpo físico, están en contacto con él a través de una serie de puntos. Yo preguntaba pues el nivel de las personas que estáis aquí, que no os conozco a la mayoría, pero no importa, se pueden expresar las cosas con profundidad y con mucha claridad. No sé si habéis oído hablar de los chakras, pero cuando a veces hablo de esto digo centros de energía, que suena un poco más psicológico, pero si la gente lo conoce como chakras, los siete chakras principales, pues entonces no hace falta especificar más. Pero estos centros de energía que tenemos todos son como los reguladores, coordinadores, receptores, distribuidores de la energía, de todo tipo. Por ejemplo, el chakra o centro energético más famoso es el que tenemos aquí en la zona abdominal, el del plexo solar. Los orientales lo llaman manipura, pero bueno, en términos más psicológicos, el centro del plexo solar. Es muy famoso
porque es el centro de las emociones. Todas las emociones, deseos, sentimientos, pueden ser alegres o tristes, agradables o desagradables, pero que tienen que ver con nuestro yo personal, con nuestro ego, se notan aquí, se perciben aquí. Y por lo tanto, las emociones o sentimiento de miedo, el primer lugar, el lugar más destacado donde lo notamos, es aquí. A veces un simple temor lo notamos como una sensación. La sensación otras veces altera nuestro aparato digestivo. No es aquí el único sitio. Otras veces lo notamos aquí, taquicardia, el corazón se acelera. Allí tenemos otro centro, el centro del amor, de la energía de amor, en distintos niveles. Otras veces el miedo se nota aquí, el centro de laringio, el visura, si lo conocéis en términos orientales. De tal manera que el nudo de la garganta que nos impide hablar, expresarnos, porque es el centro de la creatividad y de la expresión, está muy influido por el miedo. Y también aquí tenemos el centro de la mente, el del entrecejo, que también cuando tenemos miedo se produce como sensaciones, puede producirse aquí una presión. Pero lo que ocurre también es que cuando tenemos miedo ofusca nuestro pensar, nuestro entendimiento, nos lía, nos altera nuestra mente y por lo tanto no podemos pensar con claridad, con profundidad. Hay más efectos, pero estos serían los más destacados, con todas las derivaciones a través del sistema nervioso de la somatización de los miedos. Y eso lo sabemos todos, aunque nunca nadie nos lo haya explicado, porque todos hemos sentido más o menos miedo. Pero repito, el miedo no es físico, es un estado emocional que se expresa sensiblemente a través del cuerpo, porque todo es energía y la energía se va comunicando en todos los niveles y se va interrelacionando entre sí. Pero como os decía, cuando yo defino y explico en las clases de psicología lo que es el miedo, lo defino algo así, más o menos parecido. Es una emoción o sentimiento, como os he dicho, que originándose en nuestra mente, en función de lo que percibimos, creemos o sentimos, pues altera nuestra parte emocional y se somatiza en el cuerpo físico. Creo que es la primera vez que lo digo así, porque cada vez que a lo mejor lo explico, pues lo digo con otras palabras diferentes. Lo importante es entender. Basta que haya un pensamiento que a veces surge de lo que vemos con los sentidos, vemos una amenaza, y hay amenazas reales. Una amenaza es una enfermedad, una persona peligrosa, un animal peligroso, una situación social conflictiva, distintas situaciones que podemos percibir como amenazas, y posiblemente lo sean, y con la mente, que no controlamos suficiente, se hinchan, se exageran. Empezamos a darle vueltas a ello, como sabéis que hace nuestra mente, que la mayor parte del tiempo funciona por sí misma. No sé si me entenderéis, lo voy a intentar. Si os digo, espero que sí, que la mayor parte del tiempo, de las 24 horas de cada día, de los seres humanos, somos pensados. No somos nosotros los que pensamos. Algo está pensando a través de nosotros. Somos marionetas de una infinidad de pensamientos. Algunos vienen de nuestro inconsciente, otros vienen del exterior, que todo el aura del planeta está llena de imágenes mentales, de pensamientos, de energías de otro tipo, y aparecen en nuestra mente. Creemos que son nuestros, pero aparecen ahí. Y no nosotros, no los elegimos. Hay otros que sí. Nosotros pensamos cuando elegimos de los que nos vienen, o decidimos pensar de alguna forma determinada. Por lo tanto, lo que ocurre en nuestra mente, y añado, y esto es muy importante, no sé qué tanto por ciento, pero la mayoría de los pensamientos que nos hacen sentir miedo no tienen una causa real. Son creados en nuestra mente, desde su origen. No tienen una causa que percibimos fuera. Nuestra mente, con su imaginación, influida por cosas que tenemos de nuestro pasado y nuestro inconsciente, porque hay una parte de la mente que es inconsciente, crea una serie de imágenes
que nos hacen creer que hay amenazas. Hay miedo cuando percibimos algún tipo de amenaza o imaginamos y nos inventamos algún tipo de amenaza, creyendo que es real. Eso repercute en la parte emocional y es lo que llamamos miedo. ¿Qué ocurre cuando los seres humanos estamos atentos? Y esto, pues, aunque llevo muchos años diciéndolo, y además me sirve para mí mismo, para estar más atento, que creo que es lo más importante que podemos hacer los seres humanos, vivir atentos al presente, al aquí y ahora, pensar cuando haga falta, que la mayor parte del día no hace falta pensar, estar atentos a lo que vemos, a lo que oímos, a lo que sentimos, a lo que intuimos, a lo que sea. Eso nos permite no solamente evitar durante ese rato de atención cualquier tipo de preocupación, de problema, por consiguiente de miedo, sino que nos fortalece, nos agiliza para poder no solo enfrentarnos a los problemas, sino también poder avanzar, evolucionar, poder ir descubriendo esos potenciales, que es el fin básico de toda educación. No es enseñar materias, que es muy importante, es enseñar al ser humano a despertar, actualizar, desarrollar sin límites los potenciales, que sintéticamente son tres, que los he dicho antes: voluntad, amor e inteligencia. ¿Qué ocurre cuando vamos desarrollando en algún grado, porque esto no tiene límites, la voluntad, el amor y la inteligencia? Pues que no hay problema, no hay miedos, son incompatibles con el miedo. No se puede tener miedo y amar a la vez. No se puede tener miedo y comprensión a la vez. En todo miedo hay desconocimiento. Hay algo oculto que no sabemos. Hay duda, hay ignorancia. En todo miedo hay quizá deseo, pero no amor. Hay falta de energía, disminuye la voluntad. Esto es muy importante. Por eso, si os voy a describir enseguida, de inmediato, lo que a mí se me ha ocurrido y he sintetizado en 8 puntos, que son las 8 cosas que considero que podemos hacer para superar todos los miedos y, por qué no, otros problemas que no son los miedos, una de ellas la estoy diciendo ya. Una de las últimas, si sigo un cierto orden, que no es necesario ese orden, una de estas ideas o puntos o consejos o sugerencias es esta que estoy diciendo. Todo lo que hagamos en nuestra vida por tener más voluntad, más amor y más inteligencia nos ayuda a enfrentar todos los problemas, a disminuirlos, a disolverlos, a transmutarlos. Entre ellos, el que nos ocupa hoy, el de los miedos. Todo lo que hagamos por generar más energía, si hacemos ejercicio físico, deporte, gimnasia, lo que sea, generamos más energía. Si visualizamos que somos energía y mantenemos la atención fija en la energía, la despertamos. La energía, por poca o mucha que tengamos, la podemos seguir desarrollando. Si queremos, podemos hacerla. Y habréis experimentado en vuestra vida que cuando tenéis miedo, cuando tenemos miedo, nos falta energía. Es como cuando estamos enfermos, la energía disminuye. Cuando hay pensamientos negativos, también. Cuando hay problemas emocionales, también. Parece como si se perdiera energía. La energía puede utilizarse positiva o negativamente, pero ahora me refería a la disminución de la dosis de energía. Por lo tanto, muchas veces una persona con miedo ha generado más energía, ha hecho más fuerza y, entre otros factores, le ha facilitado disminuir el miedo. Ponernos a correr, ponernos a hacer fuerza con el cuerpo, aparte de que disminuye el dejar de el tener que pensar, que os estaba diciendo, disminuye la afluencia de pensamientos y eso facilita la superación del miedo, pues facilita este proceso. ¿Qué ocurre cuando tenemos miedo? ¿Qué ayuda? Hay algo que ignoramos. Cuando aumentamos el conocimiento de la causa del miedo, el miedo o desaparece o disminuye. Es decir, que el conocimiento permite no solamente satisfacer la posible demanda que cada uno tengamos de conocer más, pero voy a matizarlo más. Más que conocer, comprender. Porque la educación que hemos recibido la mayoría de la humanidad se basa en conocimientos, no en comprensión,
No sé si esto es muy duro, pero la mayoría de lo que hemos experimentado los seres humanos a través de los estudios es conocer, 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 memorizar, memorizar, memorizar. Pero pocas veces, a lo mejor alguien lo ha conseguido, ha tenido buenos educadores, pocas veces la comprensión, que es lo que nos desarrolla la inteligencia. La inteligencia es comprensión y la ayuda a ver los conocimientos. ¿Qué ocurre cuando conocemos muchas cosas? Pues que podemos seguir teniendo miedo. ¿Pero qué ocurre cuando comprendemos la causa de un miedo? Este o desaparece o disminuye. Eso es muy importante. La otra, la tercera. La mayoría de los seres humanos, cuando decimos amor, tendríamos que decir deseo. Deseamos a una persona, estar con ella, deseamos un trabajo, deseamos unos hobbies, unas, digamos, comportamientos, unas situaciones, ir a unos lugares, etc. Pero ¿qué ocurre cuando el deseo se sutiliza y se va abriendo, y señalo a este centro de aquí, del corazón, se va abriendo a darnos cuenta de que las cosas son más profundas y que no podemos, no deberíamos estar enfrentados a nadie ni a nada, porque todos formamos parte de lo mismo, de una misma unidad, como desde millones de años nos han dicho los sabios de todas las épocas, que hay una unidad que lo une todo, desde lo más material, a través de la energía y el éter, hasta lo más elevado. Pues que surge el amor, o va surgiendo progresivamente el amor, dicho de otra manera, amor incondicional, el amor más unificador, ese amor que nos permite sentirnos unidos, y si eso ocurre, es imposible tener miedo. Podemos tener miedo cuando esto se apaga y brota otra vez el deseo o las emociones. Pero si es amor, en el sentido que estoy diciendo, es incompatible, porque el miedo implica dualidad. Tú y el objeto amenazante, la persona o lo que sea. Estamos separados, enfrentados. Pero ¿qué ocurre cuando nos sentimos que formamos parte de lo mismo? No hay ninguna amenaza, no hay nadie contra nosotros. No puede haber miedo en esos momentos. Bien, me he entretenido en este punto porque es la clave. ¿Qué ocurre cuando, y repito, vamos desarrollando estas tres cualidades? Pues que si hay amenazas verdaderas, lo que quizá tengamos es precaución, pero no miedo. Ya sé que en psicología, en la psicología oficial, ortodoxa, los profesionales, se habla, no en las personas corrientes solo, de que es bueno tener cierto nivel de miedo, porque nos defiende de peligros, nos hace ponernos alerta para escapar y para poder reaccionar en ciertas circunstancias. Pero bueno, yo entiendo por qué se dice, pero me gusta diferenciar entre la energía que necesitamos todos los seres humanos para poder enfrentarnos a la vida, diferenciarla de una energía que nos hace sentir miedo, nos paraliza. Porque no lo he dicho, pero el miedo se expresa de tres maneras. Paralizándonos, a veces físicamente. Los animales lo hacen, ¿verdad? Cuando tienen miedo. Nos paraliza mental y emocionalmente. Y espiritualmente, no digamos. Es una paralización que nos impide evolucionar. Todos los seres poderosos de todas las épocas de la historia de la humanidad, o casi todos, vamos a decirlo de esta manera, incluso del presente, como no son seres, salvo algunas excepciones, evolucionados, les ha interesado utilizar el miedo, tanto las religiones como los políticos, los gobernantes, para sujetar al pueblo y mantenerlos, digamos, controlados. El miedo ha sido el instrumento y sigue siéndolo más eficaz para paralizar a los seres humanos, impedir que sean ellos mismos, que sean libres, que crezcan, que evolucionen. ¿Pero qué ocurre cuando llega al poder un ser humano evolucionado, en el caso de que lo deje, o el tiempo que lo deje, mantenerse en ese poder? Pues que hace lo posible, dentro de las posibilidades, por liberar al ser humano. Y esto hoy día, hasta hoy día, es peligroso. Llegará. Llegará en su momento ineludiblemente. Pero de momento es peligroso. Por eso el miedo lo tenemos arraigado hasta en la propia inconsciente de nuestro planeta Tierra. Quizá luego puedo decir algo relacionado con esto, que puede explicarnos ese miedo colectivo que tenemos también la humanidad en conjunto.
Bien, pues tener estas cualidades, ir desarrollándolas, impide defendernos del miedo. Por lo tanto, no solo conocer más, sino comprender más, amar más, y amar, me estoy refiriendo a seres humanos, animales, plantas, el trabajo que haces, la vida, en cualquiera de sus infinitas expresiones que vienen del mismo sitio, todo eso nos impide tener miedo. Pero yendo a esos puntos que os he comentado, que voy a explicar, el primero de ellos, por darle un orden determinado, es algo que nos sirve a todos los seres humanos y que sería ideal, será con el tiempo, que todos desarrollemos. Es, lo he dicho antes, la atención, vivir atentos al presente, al aquí, a la hora. Esto es antiquísimo, nada más que en el pasado histórico lo vivían unos pocos, era un secreto, hasta un secreto iniciático que era imposible revelar a las masas en determinados momentos de la historia. Pero ya cuando hace 2500 o así, aproximadamente años, Buda, el mismo Buda, que era más psicólogo que religión, porque el budismo en su esencia es más psicología que filosofía y que religión, decía algo así como que había que observarlo todo con serena atención. Todo. Que la vida estaba por doquier en todas partes. En el aire, en el mar, en los bosques, en el fragor de las ciudades. No lo voy a repetir así directamente porque no tengo memoria para repetir las cosas, pero decía algo así, que para vivirla, para comprenderla, había que observarlo todo con serena atención. Más allá de las preocupaciones, lo digo con mis palabras, de nuestra mente. ¿Qué quería decir? Más allá de las disciplinas que luego sirven, surgen en las religiones, que vivir con atención es fundamental para todo, absolutamente para todo. Y para el tema que nos ocupa hoy de los miedos, es fundamental. Estar atentos no solo nos impide tener miedo, sino nos impide estar preocupados. Si ahora me estáis siguiendo con atención, sin pensar, sin comparar, que lo hace la mente concreta, os daréis cuenta que ha desaparecido las posibles preocupaciones que teníais o posibles causas de problema o de preocupación. Luego puede volver cuando venga a la mente otra vez. Por lo tanto, imaginaos si consiguiéramos, si no continuamente, muy a menudo estar atentos. Si sería algo que no podemos describir con palabras. Las personas que han llegado a lo que se llama en la filosofía esotérica continuidad de conciencia, que están conscientes, autoconscientes día y noche, pues es imposible que tengan problemas. Tienen obstáculos y los enfrentan. Podrán quejarse como seres humanos, pero no tienen lo que entendemos como problemas. No tienen miedo. Eso iremos llegando cada uno cuanto nos toque a lo largo del tiempo. Ese sería el primer requisito. Por lo tanto, si somos capaces de superar esa presión que en nuestro interior nos está casi forzando a tener prejuicios, miedos, lo que sea, a ratos nos daremos cuenta que eso, aunque luego caigamos otra vez en la trampa de siempre, eso no se pierde, eso se va acumulando. Nos hace ser cada vez más capaces, estar más entrenados y más sensibilizados a ser capaces de poder intuir. Si no estamos atentos, no sabremos lo que es intuir. Y no sabremos lo que es amor con mayúscula. Tenemos que estar atentos. Segundo requisito, información. Muchos seres humanos hemos tenido miedo por la falta de información. Falta de información. Por ejemplo, si tenemos miedo a una enfermedad, a algo que nos puede pasar, por algún signo que nos ha dado nuestro cuerpo, o por la imaginación que se pone en marcha, hasta que el médico no nos dice verdad, lo que tenemos, pues hay miedo o temor. A veces creemos que no tenemos miedo, pero el temor actúa muy sutilmente a nivel inconsciente. Quizá cuando el médico nos hace unas pruebas y nos dice que no era tan grave, esto desaparece o por lo menos disminuye. Es decir, gracias a la información que se nos ha dado. ¿Qué ocurre si la información es muy fuerte, muy negativa? Pues a lo mejor eso produce otros efectos. Pero ahora el ejemplo que os estaba poniendo es que
que hasta que no nos dan una información que nos confirma que lo que imaginábamos no era real, entonces tenemos miedo. Cuando tenemos la seguridad, la confianza, de que eso no es lo que nos imaginamos, el miedo desaparece. Eso es información. Cuando tenemos miedo a una persona, porque no la conocemos, y a veces tenemos todos prejuicios de gente que no conocemos. Cuando llegamos a conocerla y nos damos cuenta que no era lo que nos habían dicho o imaginado, con esa información puede desaparecer ese miedo. A veces uno tiene miedo pues a los exámenes. Creo que todo ser humano que hemos hecho exámenes hemos tenido más o menos grados de miedo. Hasta que llega el examen y te das cuenta de que a lo mejor pues lo puedes hacer, lo haces y te tranquilizas. A veces he comentado de que tendría que ser muy bueno, a lo mejor hay quien lo hace, los que hacen exámenes, preparar a los examinar, a los que se van a examinar, los examinadores, preparar a los que se van a examinar en relajación, en estar tranquilos, en evitar el miedo. Esto cuando nos preocupemos por el ser humano, no por que tenemos que tener una serie de conocimientos y demostrarlos y competir unos con otros, porque la competencia es algo que crea el miedo. La comparación, Krishnamurti, si habéis leído a Krishnamurti, cuando habla de los miedos, habla mucho de la comparación. Las comparaciones que nos hacemos unos seres humanos, unos con otros y con muchas cosas, es una de las causas del miedo y de otros problemas. La información es muy importante, los ejemplos son numerosísimos. A veces uno tiene miedo de hablar en público, mucha gente lo tiene. ¿Qué ocurre? Hasta que no se da cuenta de que, y se lanza, y hace algo que todavía no he nombrado, que es enfrentarse a ese miedo y ponerse a hablar, y se da cuenta que no pasa nada, o que conoce a las personas, o que descubre que no se están riendo ni burlando, pues entonces con esa información el miedo desaparece. Pero como uno piensa que se están riendo, que están opinando de manera diferente, porque tenemos nuestro yo, nuestro ego, ¿verdad? Antonio Blay lo nombraba, cito mucho a Antonio Blay porque es una de las fuentes inspiradoras de la psicología que me ha interesado estudiar, pues hablaba mucho del yo idea, la idea que tenemos de nosotros, nuestro ego, la idea que creamos desde pequeñitos, aunque va cambiando con el tiempo. Y el yo idea, el yo ideal es la idea que tenemos de nosotros en el futuro. Cuando en el presente no lo podemos conseguir lo que deseamos, nos imaginamos en el futuro conseguir ciertas cosas. Y cuando esto no ocurre, tenemos miedo. Tenemos miedo de que las personas vayan contra nuestro yo ideal o contra nuestro yo ideal. Tenemos miedo de perder lo que tenemos. Tenemos miedo de conseguir lo que deseamos. Tiene mucho que ver el deseo, la posesión, que nuestra personalidad, como es egocéntrica, como es centrípeta, nuestros componentes que he señalado antes, la tendencia energética es hacia adentro. Los niveles superiores es hacia afuera, van en dirección contraria. Entonces nuestra personalidad, durante mucho tiempo en nuestra evolución, durante muchísimo tiempo, a través de muchísimas encarnaciones, tiene una tendencia egocéntrica. Necesitamos mucho tiempo para invertir este proceso y abrirnos a una dimensión más elevada, más centrífuga, hacia afuera, hacia reactura, hacia el mundo. Y por lo tanto, pues la personalidad, como he dicho, que es donde se crean los miedos, está provocando estos fenómenos. Información es muy importante. Hemos tenido miedo a veces a ciertas cosas que es muy difícil que los seres humanos conozcamos, que es la realidad. Yo recuerdo, por poneros un detalle, cuando hace muchos años alguien muy importante, pues muy importante a nivel muy profundo, con una visión interna muy elevada, nos comentó a algunas personas que era imposible que en nuestro planeta Tierra se produjese una guerra nuclear. Entonces esto, pues en aquella época no era como ahora, ¿verdad?, que hay mayor distensión. Entonces esta información, que también otra persona muy elevada que conocí bastante, Vicente Beltrán Anglada, que era de Barcelona,
Pues también en uno de sus libros, Los misterios de San Bernard, también lo dice. Por lo tanto, no es ningún secreto. Lo dice que no puede existir. Ya sé que este miedo posiblemente no lo tengáis los aquí presentes, pero mucha gente en el planeta ha tenido o tiene este miedo, como hay gente que tiene miedo a catástrofes, al fin del mundo, etc. Aunque los miedos más frecuentes no son estos, sino es miedo a la muerte, miedo, otro ejemplo de información. Cuanto a lo largo de los años, no soy el único que lo ha hecho, he podido a través de cursos explicar la muerte, he podido comprobar que no solamente yo, sino otras personas, pues han evitado el miedo a la muerte. Luego me han comentado al cabo del tiempo que cuando se les ha muerto un ser querido, han vivido el tema de la muerte de una manera diferente. Así, en el caso en que no hubieran tenido esa información. De tal manera que una información más o menos asimilada sobre el tema que sea nos ayuda mucho a superar los miedos. Pero os decía que a veces hablamos de miedos un poco extraños, pero es muy frecuente el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo al dolor. Sabemos que hay las enfermedades y el dolor van muy unidas, pero puede haber dolor sin enfermedad o enfermedad sin dolor, ¿verdad? Miedo a los problemas económicos, miedo a quedarse en paro en el trabajo, ¿verdad? Tiene mucho que ver con la economía, miedo a que nos roben. Miedo a las personas, no solo por las personas agresivas que nos pueden hacer daño, sino lo que a las personas queridas les puede pasar. Miedo a lo que les pueden hacer o lo que les puede ocurrir a las personas. Miedo a la oscuridad, que a veces lo señalo como símbolo de todos los miedos. La oscuridad física, ya lo sabéis, no ver con los ojos nada y por lo tanto la imaginación dispararse imaginando fantasmas o peligros o lo que sea. Pero todo miedo es una oscuridad de la conciencia. La conciencia está ofuscada, la mente se pone en marcha, como he dicho, y por lo tanto nos produce esa oscuridad de la conciencia, de nuestra comprensión, nos produce el miedo. Hay más miedos, por supuesto, hay fobias, ¿verdad?, que son unos miedos muy fuertes, muy exagerados, iniciados con traumas, muchas veces en la infancia, aunque cuando profundizamos en la vida podemos darnos cuenta de que esos traumas pueden estar en otras encarnaciones anteriores y no los traemos genéticamente, traemos cosas buenas y malas. No sé si los que estáis aquí, que no os conozco, creéis todos en esto. Pero bueno, me resulta tan natural, tan familiar como la cosa de cada día hablar de la reencarnación, de la vida, que no tiene fin, no existe la muerte, que con toda confianza, con todo respeto, si no lo creéis, pues me atrevo a decirlo de alguna manera. Pero lo principal de este tema de los miedos, aunque no creamos en estas cosas, nos puede servir. Tercero, después de los dos primeros, atención. Información es reflexión. Pero cuando decimos que estamos reflexionando o que alguien está reflexionando, pensando, hay que distinguir dos cosas. O que está, como os he dicho antes, dejándose llevar por lo que acude a su mente, nos ponemos a pensar y se cuelan muchos pensamientos que no tienen que ver. O que son prejuicios. Pero una buena reflexión sería una reflexión atenta. Darnos cuenta de que ocupe en ese reflexionar, en ese pensar, solo lo que hace falta. Y descartar aquellos intrusos pensamientos que no nos sirven. Por lo tanto, una buena reflexión, por eso tenemos mente, y nuestra mente concreta es para relacionar, combinar, asociar, disociar imágenes, pensamientos, etc. Entonces, si hacemos una buena reflexión, nos puede ayudar. Una buena reflexión es relacionar causas, efectos. Por ejemplo, unas causas producen unos efectos. Esos efectos a su vez pueden ser causas y otros efectos. Una concatenación. Y esa reflexión con los datos que a lo mejor has adquirido buscando esa información nos puede ayudar. Una buena reflexión. Pero os digo, dentro de la reflexión, os digo algo que puede ayudarnos mucho a los seres humanos. Por ejemplo, si nosotros percibimos con nuestros sentidos o con nuestra información que objetivamente
hasta donde podamos llegar objetivamente, algo no tiene, digamos, coincidencia con la subjetividad que nos ha provocado el miedo, nos ayuda a superar el miedo. Es decir, el miedo es subjetivo, lo he dicho antes. Aparece en la mente y aunque sea una amenaza real, auténticamente real y objetiva, la mente la distorsiona y la exagera. Si nosotros observamos con la máxima atención y comprobamos, preguntamos, la información viene preguntando a personas, leyendo escritos, observando, comprobando como científicos, como experimentadores, lo más objetivamente posible, pues si vemos que ese miedo no tiene objetividad, nos puede, y nos damos cuenta de ello, podemos salir hasta cierto punto de ese espejismo. Si nos damos cuenta que todo miedo es una emoción, que a veces es una descarga, las emociones como energía es como una olla en ebullición, en mayor o menor grado. Hierve esa energía en nuestro interior y por lo tanto cuando hay una emoción, aunque sea alegre, no solo de tristeza sino de alegría, sabéis, todos lo sabemos por experiencia, que nos distorsiona la realidad. Una gran alegría nos impide ser objetivos, nos hace ver parcialmente las cosas. Si nos damos cuenta de la trampa que nos ponen las emociones, que, y el miedo son emociones, pues entonces podremos ser ayudados por esta comprensión. Si nos damos cuenta que ese miedo que sentimos no nos sirve para nada, no es útil, no nos hace felices, no nos hace mejorar nuestra vida, nos daremos cuenta que quizá pueda ayudarnos a darnos cuenta más de la realidad. Y otro detalle, si nos damos cuenta que cuando tenemos miedo o preocupaciones aparecen imágenes en nuestra mente que nos invaden, incluso autoverbalizamos muchas cosas como no voy a conseguir salir de esto. Mucha gente que va a la consulta psicológica lo dice, y el que no lo dice mucha gente lo piensa. No, sí, lo entiendo, pero no sé si seré capaz de hacerlo. No voy a poder salir de mi miedo, de mis miedos. No voy a ser capaz. Esto es difícil, esto es imposible. Autoverbalizaciones pesimistas, eso no nos hace ningún bien, nos hace un daño. La mente y la expresión hablada están muy relacionadas entre sí. Podemos pensar sin hablar. Hablar sin pensar, podríamos decirlo, aunque la mente inconsciente puede expresarse a través de la palabra, que parece que estemos improvisando. Yo ahora estoy improvisando, no estoy utilizando mi mente. Y no solo yo, por supuesto. Estoy con toda confianza de que me va a salir, y si en algún momento me quedo esto, me relajo automáticamente y viene con toda confianza lo que tiene que venir. No estoy pensando, ahora viene esto, ahora viene el otro, me dejo llevar. Y así podemos hacerlo más o menos, unos antes que otros, ¿verdad? Eso puede ayudarnos esta reflexión. Cuarta, la atención general que os he dicho aplicada al miedo. Esta es quizá la más desconocida, pero si la pudiéramos aplicar es la más efectiva para eliminar de raíz, subrayo, de raíz, los miedos. Durante un rato, no mucho tiempo, volviendo una y otra vez, hacer, se le puede llamar una forma de meditación, porque hay infinitas formas de meditación. La más elevada de todas las meditaciones que el ser humano podemos hacer es vivir atentos al presente. Todas las meditaciones de cualquier época, de cualquier lugar del planeta, y hay infinitas, incluso cuando una persona medita igual, nunca es igual. Van a hacer camino, si están bien utilizadas, para llegar a estar, a conseguir cuanto sea un estado de meditación continuada, de estar atentos. Pues bien, el ejercicio este es como un estado de inhibiéndote de los sentidos, de las cosas que te distraen, prestar un rato atención al miedo, a la emoción del miedo. Ojo, con la mente parada, la mente relajada, la mente quieta, que enseguida nos va a poner imágenes para crear un desfase de la situación en que nos encontramos. Prestar atención al miedo hasta que lleguemos a ver con profundidad la raíz del miedo y entonces se transmuta, se disuelve.
Esto no es fácil porque tenemos tal inercia durante tantos años de vivir distraídos y no nos han educado en esto que estoy diciendo. Nos han educado a pensar mejor o peor, pero a estar atentos, no. Nos han educado quizá a estar concentrados, pero no a estar atentos. Esta es costosa, aunque es simplísima, muy simple, muy sencilla, pero es muy eficaz. La siguiente sería otra técnica que nos puede ayudar mucho para los miedos y para otras cosas. Llamémosle autovisualización positiva. Nosotros tenemos una mente inconsciente, con unas energías emocionales, mentales, etc. Y ahí se ha quedado grabada una serie de mensajes que nos hacen, cuando estamos distraídos, no es nuestro consciente, es nuestro inconsciente el que se expresa. Algo así como cuando estamos durmiendo. La mayoría de las veces es nuestro inconsciente, nuestro subconsciente, que es todo lo que hemos reprimido en el pasado. Porque el inconsciente podría abarcar varios niveles o varios aspectos. Nuestro subconsciente, basado en todo lo que hemos ido reprimiendo y viviendo a lo largo del tiempo, constituye una cantidad de energías que están ahí. Y cuando estamos durmiendo o distraídos, se expresan. Nos cambian el estado de ánimo, nos hacen traer pensamientos, hacer cosas, etc. ¿Qué ocurre si nosotros tenemos una programación que nos hace daño, nos hace sentir miedo? Si nosotros enviamos y conseguimos que llegue un mensaje contrario, como cuando quitamos una información del ordenador y ponemos otra, o la sustituimos una por otra, o en una grabadora, grabamos encima. Bueno, ahora pues, como se hacía antes, ¿verdad? En los magnetófonos, ¿verdad? Grababas encima y se sustituía. ¿Qué ocurre con esto? Pues que si conseguimos enviar una serie de imágenes y pensamientos positivos contrarios al miedo y llegan al lugar donde estaba la raíz del miedo, desaparecen. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Tenemos miedo de una entrevista con una persona. Puede ser una entrevista de trabajo o hablar con una persona que conocemos o no, pero que tenemos miedo de lo que nos va a decir. La cara que nos va a poner, las cosas que nos puede decir, aunque, como sabéis, todavía no se ha producido y es lo que nos imaginamos. Pues bien, o a un examen, ¿no? El ejemplo del examen que os he dicho antes. Pues bien, si conseguimos nosotros visualizar un rato bien hecho, con imagen clara, sencilla, y además sentir positivamente el estado que deseamos tener, que no es de miedo, sino es de valor, de seguridad, de relajamiento, de estar bien, de estar seguros, y eso llega, a lo mejor se necesita varios días o semanas para que caiga a fondo y llegue, entonces esa raíz del miedo desaparece y se disuelve. Y nos encontramos en esa situación más tranquilos, más relajados, etc. Se puede hacer sin necesidad de ayuda de otra persona que nos dirija, se puede hacer pues uno y aplicarlo al miedo que sea. Luego lo podemos comentar si esto y cualquier cosa que deseéis preguntar ahora en el coloquio. Otra, que creo que ya lo he dicho, es enfrentarse a los miedos. Enfrentarse a los miedos, quizá no el primer día, a lo mejor consideramos que tenemos que hacer un trabajo psicológico interior antes de enfrentarte al miedo, a la situación de miedo, a la persona, al lugar que te produce miedo. Si tienes un miedo como una fobia a subir, a estar en un lugar cerrado, en un lugar abierto, un ascensor, un avión, etcétera, etcétera, a los animales, sabéis que hay fobias a los animales, hay fobias a las enfermedades, hay fobias a lugares, fobias a lugares cerrados, lugares abiertos, hay distintas clases de fobia. Y la psicología ortodoxa utiliza la relajación y la desensibilización sistemática. En un estado de relajación, ir conscientemente acercándote poco a poco y darte cuenta que si estás relajado no puedes sentir miedo. No de golpe, poco a poco. Es posible que alguna persona se haya enfrentado directamente a una situación de miedo y la ha superado. Pero bueno, vamos a decirlo poco a poco.
Pues bien, una persona puede prepararse. Si yo dirijo, hago esto, yo añadiría, o lo he hecho cuando ha sido la ocasión, un trabajo mental. Llamémosle de meditación para entendernos. Un trabajo mental de trabajo interior para, como he explicado, vernos y sentirnos bien. Y llegado el momento, enfrentarte al miedo. Si tenemos miedo de hablar en público, la mayoría de las personas que tienen miedo, aunque no hagan un trabajo, si se enfrentan al miedo y se ponen a hablar, se dan cuenta de que no se van a reír la gente, incluso va a quedar mucho mejor de lo que se imaginaba, de lo que pensaba. Pero te puedes pasar la vida sin hablar en público por este miedo. Entonces, el día que te enfrentas, porque tiene más poder lo que intuyes que lo que tu mente piensa, ese momento de enfrentamiento es el inicio, o a lo mejor basta con eso, de superar el miedo. Te das cuenta que no pasa nada y ya está. Enfrentarte al miedo. He hablado al principio de la charla de los potenciales positivos, etcétera, de las tres cualidades básicas, y también, pues, hay un último aspecto que lo voy a sintetizar y espero que sirva, y tiene que ver con nuestro inconsciente, más específicamente nuestro subconsciente. Algo os he explicado, algo os he dicho. Cuando nuestro subconsciente está condicionándonos a muchas cosas, entre ellas los miedos. Si nosotros lo vamos limpiando, tendremos menos miedos. Ahora la cuestión es cómo limpiarlo. Pues ha habido distintos enfoques, los hay en psicología, según la corriente psicológica, está el psicoanálisis. A veces el psicoanálisis apenas consigue, arruina a muchas personas, según quien lo lleve, y está ahí años para conseguir un poco. Hay métodos más eficaces de dirigirte al inconsciente, etcétera, etcétera. Lo más interesante que yo conozco de psicología es lo que Antonio Blay dice sobre limpieza del subconsciente. Hablarle como a un niño le entras mejor con la parte emocional afectiva que con la mente concreta, ¿verdad? Sintonizar con el subconsciente, hablarle positivamente, etcétera. Pero eso, más que generalizarlo, habría que ver en cada caso las circunstancias que tienen las personas, ¿verdad? Pero os voy a decir algo muy importante, y aunque no es a cosa a corto plazo, todo lo que hagamos en nuestra vida por vivir atentos al presente hace que, aunque estemos atentos al presente, por lo tanto el inconsciente o subconsciente no se expresa, no se queda ahí solo, sino que se va liquidando. No de golpe, sino poco a poco. Se va borrando. Aunque hayan huellas de traumas del pasado y no nos acordemos de ellas, todo el tiempo que puede ir aumentando de estar atentos al presente, no solo no se puede expresar subconsciente, sino que se va debilitando por inanición. Va disminuyendo. Esta es la orientación que está prevista dentro de los cambios psicológicos de la psicología del futuro. La psicología del futuro se fundamentará en varias cosas. En un conocimiento del yo superior o alma, que ya os he hablado, voluntad, amor, inteligencia, ser cada vez más sensible a esto. En otros aspectos, como el conocimiento de los siete rayos, si habéis oído hablar de ello, las siete energías universales que nos diferencian a unos seres humanos de otros, etcétera, etcétera. Esto es muy largo de explicar, se necesita días, horas, días, meses, años, ¿verdad? O vidas para ir conociendo todo esto. Y el vivir atentos al presente. Vivir tan atentos, si lo estáis consiguiendo, no solo hoy, en otros momentos, que notaréis como la intuición crece. Quizá no se os descubra ningún misterio en estos momentos, pero estamos cada vez más preparados para poder descubrir y para poder intuir más, para poder sentirnos unidos unos a otros o con la misma vida, que parece que seamos muy diferentes en forma, pero la misma vida que se expresa en nosotros se expresa en los árboles, en los animales, en las piedras, en las fuerzas de la naturaleza, en los devas, en todo. El planeta está lleno de una energía etérica, es un éter, un aura, que nos
solamente está en los seres humanos, el aura es la energía que tenemos dentro y que sobresale de la piel hacia afuera. El aura etérica, emocional, de eso hablo la mañana. Etérica, emocional, mental, causal, etcétera, etcétera. ¿Se entiende bien? Mañana Margarita, pues, hablará de este tema. Pues bien, el planeta también, porque el planeta es como un ser vivo. Esto, cuando estudiamos cosmología, pues lo vemos, que es la psicología del cosmos. Es interesantísimo darnos cuenta que los planetas son como nosotros, y los átomos también, con su cuerpo físico, emocional, mental, alma, etcétera, etcétera, todas estas cosas. Bueno, dejando de lado esto, a lo que íbamos, está el aura del planeta llena de energías mentales y emocionales que durante los millones de años que llevamos los seres humanos hemos segregado de nosotros. No porque digamos que salga, sino al pensar y al sentir, para bien o para mal, estamos irradiando. Por si alguien ha oído la palabra egregor, somos egregores, buenos y malos. Y uno de los más poderosos es el egregor del miedo. Desde que éramos primitivos y no sabíamos explicarnos los fenómenos de la naturaleza, surgió ese miedo que al principio y luego también sirve para sobrevivir. Pero ese miedo como sentimiento, que no solo es te ayuda a sobrevivir, como hemos hablado, sino a pasarlo mal, es una energía y va alimentando el planeta. De tal manera que está lleno el aura del planeta de una serie de egregores entre los que está el miedo. Cuando un ser humano tenemos miedo, lo alimentamos. Superamos un miedo, disminuye. Y esto es, no se ve con los ojos, pero la intuición nos dirá lo que nuestros ojos no ven. Es una visión coherente, científica, que nos puede ayudar. Y yo me atrevo, sin conoceros, a lanzarlo. No solo se transmite por la televisión, por la radio, los medios de comunicación que llegan a millones de personas y se dan una noticia, ¿verdad?, que produce miedo, pues crea un miedo colectivo. Una epidemia, por ejemplo, ¿verdad? Los medios de comunicación, sin tener una conciencia de cómo se debe de informar, sin enterarse previamente de lo que hay que decir, eso lo tenemos a la orden del día, ¿verdad? Y quizás lo sigamos teniendo. Crea un miedo colectivo. Los medios de comunicación que había antes, o de persona a persona. Pero esto que os decía es mucho más profundo y mucho más sutil y más interesante, para ir terminando. De tal manera que solamente podemos eliminar o defendernos, pues, de este egregore y de otros, viviendo positivamente. ¿Cómo? Mentalmente, quizás sí, pero si estamos atentos, no puede salir nada malo de nosotros. Quizá durante un rato no salgan grandes cosas, pero si estamos atentos, la conexión yo superior, yo inferior o personalidad se produce. Y van surgiendo los valores humanos. Esta es la esencia de la educación, que no tiene edad. De tal manera que esa capacidad de compasión, de solidaridad con los seres humanos y con todos los demás reinos, esa intuición para comprender la vida, cómo funciona, y esa voluntad para hacer el bien. No puede salir nada mal. Pero cuando la mente interviene, según lo que haya en nuestro pasado todavía por superar, por liquidar, es lo que se expresa en nosotros. De tal manera que aquí tenéis una serie de vías de trabajo, por si os sirve. Ya sé que he tenido que ser muy sintético. No sé si os ha pasado como a mí, me suele ocurrir el tiempo rápido. Estoy una hora y parece que haya estado un minuto, pero pues he expresado aquello en lo que más creo que nos puede interesar, sea cual sea nuestros conocimientos y creencias en relación con el miedo, que creo más interesante. Cuando superamos el miedo nos sentimos menos pesados, más libres, nos sentimos más capaces de movernos con más libertad de este mundo lleno de ataduras, de condicionantes de todo tipo, de determinismos. Y aunque el determinismo está ahí y no desaparece, muchos de ellos, y otros sí, la libertad es lo más importante, interior del ser humano. Entonces, espero que podamos seguir más atentos cada vez más, y no solo para superar miedos, sino para superar, pues,
Así que como vamos a tener coloquio, pues podéis hacer las preguntas y lo que queráis relacionadas con el tema. Así que gracias. Cuando se aplaude las vibraciones que se hacen. Se espantan los ángeles. Música, digo que tendría que estar prohibido en los conciertos aplaudir. Sí, señor, pero también lo opino. Los demás se espantan. De conseguir. Yo también lo opino. Comenzar para allá. Vamos a empezar. Ya lo tengo el cable. Sí, sí. Bueno, felicidades y muchas gracias por la profundidad que has hablado, que implica pues muchos años y mucho tiempo estar dando vuelta a todo el problema de las emociones y de los miedos, ¿no? A mí, bueno, has comentado un tema fundamental, lo que se llama actualmente en términos ingleses el mindfulness, ¿no? El mindfulness. Sí. El mindfulness, que es la técnica esta, que en realidad es ancestral, como la meditación, ¿no? Inspiración budista, tengo entendido. Entonces, la conciencia, el estar en el presente, en el momento, que se puede hacer paseando por la calle, andando, estando simplemente consciente en lo que caminas, en lo que te das sentimientos, eso te hace detener la mente. Y a mí, me acuerdo, cuando se habla de este tema, yo soy muy aficionado al tenis. Y en el tenis, realmente, cuando jugaba, me relajaba mucho, me encontraba muy a gusto después. Y lo veía también mis compañeros. ¿Y por qué? Me preguntaba, ¿no? Y es que el tenis es un juego tan complicado, hay que estar tan atento a la pelota, a los movimientos del contrario y tal, que hace que en ese momento tienes que olvidarte de lo que te pasa, de todos tus problemas. Solamente puedes estar concentrado en la pelota, porque si no, no llegas. Y entonces, realmente, es una técnica de mindfulness, ¿no? El juego simple del tenis, porque te hace mantener concentrado tu mente simplemente en donde está la pelota, donde bota, y que tú tienes que llegar allá. Y bueno, pues quería hacer esta aportación porque realmente, pues bueno, un día la descubrí y me pareció muy interesante. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Puedo contestar? Bueno, hacer una. Sí. Recuerdo que una de las cosas interesantes, entre tantas, de Antonio Gray, que hablaba y lo dice en sus libros, es las artes marciales. Y decía que si estás atento a ti mismo, se te olvida la reacción del otro que está luchando contigo, y si estás atento al otro, no vas a reaccionar de la misma manera. Pero a lo mejor, igual cito también lo del tenis, del ping-pong o cualquier juego, y una cosa que hacemos todos, una conversación. Estamos hablando con otra persona y más que estar atentos a lo que la otra persona dice o lo que está detrás de lo que dice, estamos pensando en lo que le vamos a decir nosotros después, y si puede ser antes de que acabe, muchas veces. Entonces hay como una separación de la mente que va hacia un sitio y a otro. Entonces sugiere algo muy interesante, no sé si otros autores lo han dicho, llegar a prestar atención, aunque empieces primero hacia el otro, luego hacia ti, simultáneamente al otro y a ti. Si es un juego, estar atento a la vez, ¿no? Así rápidamente, a ti y al otro, y al fenómeno. ¿Qué ocurre cuando esto se llega a un cierto punto? Pues las personas que tienen mucha práctica, sea en artes marciales, en juego, etc., pues lo sepan o no explicar, llegan a un punto en el cual se encuentran en un estado de unidad donde algo que está por encima de esa dualidad está dirigiendo el juego. Se pasa de la dualidad a la unidad. ¿Eh?
En las prácticas del yoga se habla de que cuando hay concentración y meditación hay sujeto y objeto, pero si se pasa, si llega a pasar a la etapa de contemplación, ya desaparece el sujeto y el objeto, se unifica, ya no hay dualidad, hay una unidad. Entonces esta experiencia, que no hace falta hacer cosas muy especiales, que la podemos ir haciendo poquito a poquito, humildemente, en nuestra vida cotidiana, es muy interesante, de vez en cuando. Y como las conversaciones, porque no todos juegan al tenis, yo no he jugado nunca al tenis, ¿verdad? Pero determinadas personas, algunas personas lo hacen, pero la mayoría no. Pero todos tenemos conversación. Estar atentos no solo a lo que dicen, sino a la persona. En psicología se habla del lenguaje verbal y no verbal, pero estoy hablando de algo más. No solamente lo que la persona dice o cómo gesticula, sino con una atención tal que captes la intención que está detrás de su expresión, igual que la tuya. Entonces simultanear ambas cosas. Entonces se consigue una unidad donde algo que está por encima de esa dualidad dirige el proceso. Entonces parece una cosa muy difícil, no lo sé, igual no nos parece así, pero las cosas que son difíciles es la mente la que juzga esto es fácil y esto es difícil. Y si dejáramos de juzgar cada vez más, pues nos daríamos cuenta que lo que creemos que es difícil no lo es, o que con paciencia y perseverancia lo podemos conseguir. Puede ser. Hola, Rafa. Yo quería preguntarte si detrás de cada miedo, dices que hay muchos tipos de miedo, pero parece que hay un solo miedo que envuelve a todos. ¿Podría ser esto? Porque a mí me da la sensación de que cuando tengo miedo, por ejemplo, a volar, lo tengo, o miedo a sitios desconocidos o a personas, parece que todo tenga detrás como un miedo. No sé si es miedo a la muerte, no sé qué miedo es. Parece que ese miedo envuelve a todos los demás. El miedo a la muerte, podríamos utilizarlo como símbolo unificador de todos. Pero ojo, no a la muerte, lo que entendemos final de la vida. Hay que entender bien lo que es la muerte. ¿Lo explico o quieres decir algo más? No, ya está. ¿Lo explico? Sí, gracias. Y yo me intereso mucho, bueno, no soy el único, por supuesto, cuando hablo de la muerte, de esa faceta psicológica que es descubrir muy importante que estamos muriendo física, emocional y mental continuamente. Descubrir lo que es morir, las células es un poquito más difícil. Ahí es una información que nos dicen que las células, se dice que al cabo de 7 años se renuevan todas las células del cuerpo, ¿no? Puede ser más, puede ser menos, ¿verdad? Aunque sean más años o menos años, se van renovando. Pero los átomos emocionales, los átomos mentales, y son átomos, no vamos ahora a hablar científicamente de eso, pero son átomos que también están continuamente renovándose. Aunque tengamos una idea cristalizada, pasa el tiempo y no es exactamente igual. No percibimos las cosas del mismo modo. De tal manera que si estamos muy atentos y nos damos cuenta que eliminar una cristalización, un prejuicio, un sentir, eliminarlo para sustituirlo por otro más sutil, más elevado, eso es morir y nacer, que cuando estamos atentos estamos fuera del tiempo, la mente es la que está dentro del tiempo. Cuando estemos atentos, un descubrimiento muy interesante es descubrir que el tiempo solo existe en la mente. Existe una eternidad continua aquí y en el cosmos que está más allá del tiempo. Es un continuo presente. Entonces, cuando se crean los universos, pero perdonad por irme en esto, entonces empieza el tiempo. Cuando pensamos, y esto lo podemos comprobar mejor, empieza el tiempo. Pero si estamos atentos, el tiempo no está. El del reloj sigue funcionando, pero estamos. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que hay una vivencia muy especial de darnos cuenta de que no existe nacer y morir, solo en las formas de la personalidad y sus componentes. Nacer y morir. Pero hay algo que es nuestra identidad que ni nace ni muere, está ahí.
dicho así de un modo sencillo, ¿eh? Porque entrar en otras profundidades ya sería hablar si tiene sus límites, etcétera, etcétera. Simplemente como una experiencia a ir descubriendo poco a poco. Por lo tanto, miedo a la muerte. La enfermedad la asociamos a la muerte. Miedo a hacer el ridículo, como si alguien nos cuestionara algo, por ejemplo, es como si nos muriésemos en unas ideas con las que nos hemos identificado. Hay algo que no os he dicho en la charla, pero muy importante, y es fundamental los miedos. ¿Sabéis lo que es identificarnos? ¿Sabéis lo que es estar apegados? El apego y la identificación. Cuando se habla de la psicología de Buda, se habla de que decía que la causa del sufrimiento humano estaba en el apego. Según en qué libros pone la identificación o el apego con lo que no somos. Por lo tanto, decía de desidentificarnos o desapegarnos. Bueno, Jesús también, quien expresó el Cristo hace 2000 años, también hablaba con otros términos. Y los grandes seres lo han dicho de alguna manera. Pero bueno, sin entrar en estas cuestiones, estar confundiendo nuestra conciencia con el cuerpo y creer que somos el cuerpo, eso es una identificación, un espejismo. Cuando te das cuenta que no eres el cuerpo, pues si tenías miedo a la muerte, lo vas superando, lo eliminas. Vivirás, cuidarás el cuerpo todo lo que puedas para que esté en forma y haga las funciones mejores. Pero no pasa nada, cuando llegue el momento, desaparecerá. Igual que nuestras ideas, por maravillosas que sean, las tenemos que dejar. Y luego, cuando volvamos a la vida, no vendremos con esas ideas. Se quedan todos los átomos permanentes, pero la mente será nueva. Y gracias para renovarse, etc. Lo que hayamos comprendido, eso no se borra, se queda. Pero los pensamientos que hemos acumulado, eso desaparece. De tal manera que desapegarnos o desidentificarnos tiene matices diferentes, pero bueno, sin entrar ahora en muchas complicaciones, es darnos cuenta de que somos un yo, una conciencia, y lo demás es algo que es expresión de la conciencia. Cuerpo, mente, emociones. Llegar a vivirlo esto, como todo miedo que implica apego a algo, el apego al cuerpo, miedo a la enfermedad, miedo al dolor, miedo a la muerte, el apego a tus bienes, a tu dinero, a tus cosas, miedo a que te lo roben, miedo a que te lo quiten, miedo a que se estropee, a que desaparezca. Es decir, que la palabra miedo y el concepto miedo estaría en todos los miedos. El concepto de muerte estaría en todos los miedos. Miedo a que te hagan daño también estaría dentro. Sí, es daño, pues algo que te va a hacer sufrir, y por lo tanto, pues ahí claro, lo asociamos más por el dolor. El dolor también exagerado, pues puede asociarse más también a la muerte, pero es como la muerte de un estado de natural, de estado de no dolor, de estado de bienestar, de alguna manera. Se podría decir simbólicamente que el dolor es como la muerte, la eliminación de un estado contrario al dolor, de bienestar. Es decir, en estos puntos que os he dicho, no he nombrado la relajación, pero en el punto de autovisualización se puede incluir. La psicología usa mucho la relajación, la ortodoxa, para definir una cosa la psicología ortodoxa, con sus distintas corrientes, otra es la psicología transpersonal, o como queramos decir, etcétera, etcétera. A mí, por supuesto, pues me interesa lo bueno de todas partes, si el psicoanálisis puede servir, el conductismo, la psicología, la gestal, lo que sea. La gestal habla también de la atención al presente, pero me interesa la transpersonal, esta que a veces disimuladamente podría ayudarnos a ser conscientes de ese ser que os he hablado. Entonces la relajación puede ayudar, es una autovisualización, de ordenar que se relaje tu cuerpo físico, emocional y mental. A veces con una buena relajación física los otros están incluidos, pero ¿quién se tensa? El físico, el emocional y el mental. Entonces una relajación, cuando estás relajado no tienes miedo. Trataré de ser más breve, sí. O si no, agolpa las respuestas al final, las agrupas.
Gracias por lo que nos has explicado, que está muy bien. Solo quería decir que cuando a veces, no sé, tienes algunos miedos así por causas externas, que es un peligro que tú crees que es real, vaya, que a mí lo que me sucede, que actúo y que luego, posteriormente, intento evitar lo que me ha parecido que podía causar eso, ¿no? Pero lo de enfrentarme o... Esto creo que viene a través del tiempo, cuando te sientes más que has cambiado o así y aquello ya no te afecta, entonces puedes hacer esta parte de enfrentarte al miedo ese, ¿no? Bueno, hablo en concreto, por ejemplo, no sé, de salir de noche y que vengan y te hagan algo o así, ¿no? Pues ¿qué haces? Si has tenido una experiencia, dices, pues ahora no voy a salir de noche. Hasta que no se te pasa ese miedo, pues no sales, o sola o así, ¿no? Pero, no sé, creo que un poco, si no, no puedes enfrentarte. Sí, no, depende, porque podría pasarse la vida sin decidirte enfrentar, ya. ¿Verdad? Sí. Y otra cosa es precaución, porque uno tiene necesidad de salir de noche, a lo mejor las circunstancias lo exigen, pero tendríamos que tener la precaución a veces pues de no salir o de según a qué sitio, a qué lugar. Ya es precaución. La precaución es inteligente, el miedo no lo es. La precaución es mental, inteligente, el miedo es emocional, la precaución es voluntaria, el miedo es involuntario. La precaución es consciente, el miedo es inconsciente. ¿Veis la dualidad? Autonomía. Lo que pasa es que mucha gente, cuando dice que el miedo es útil, quizá esté pensando en precaución, pero a falta de matizar las palabras, está diciendo todo lo mismo. Igual que pasa con otras cosas. A veces se dice que la agresividad moderada es necesaria para enfrentarte a las cosas. Pero yo siempre he tenido una idea negativa de la agresividad. El ser pacífico es totalmente opuesto a ser agresivo. Otra cosa es tener energía para enfrentarte. Pero la agresividad la da la mente, que le pone una polaridad negativa a la energía. La mente es la que hace que la energía la utilicemos para bien, de modo constructivo, o para mal, para hacer daño, para agredir. Entonces es cuestión a veces del lenguaje, porque el lenguaje es ambiguo, nos confunde, o a veces si lo entendemos pues nos puede servir, pero sin casarnos pues también es bueno afinar en las palabras, en los términos, porque a veces creo que ayuda a entendernos mejor. No basta con esto, porque a veces con las mejores palabras te pueden estar entendiendo X número de personas, cada una de forma diferente. Por eso, por muy bien que nos expresemos los seres humanos, un grupo de personas que escuchan, lo más importante es la atención, porque estamos captando lo que no se oye. Eso es lo que más va a quedar. Eso es lo más interesante. Bueno, puede enriquecernos, y a veces lo que has dicho en medio minuto es más válido para ti que en las 2 horas lo que se ha estado diciendo durante 2 horas, ¿verdad? Pero lo que no se oye, lo que no se ve, no sé si me explico, lo que está detrás, las energías, y cada vez habrá que descubrir lo que son las energías en todos los hechos, es lo que está produciendo cambios en nuestro interior. No se puede superar los miedos escuchando toda la vida hablar de los miedos o leyendo sobre los miedos. Cuando nos ponemos en marcha y actualizamos los potenciales, lo que actualizamos es lo que hacemos, lo que desarrollamos. Pero haciendo meditación solo o tratando de crear nuestro interior, lo que sea, puede ser una ayuda, pero nunca el fin que produce los efectos. Sí. Bueno, yo quería preguntarte precisamente esto. Has estado hablando de Bly,
y del sistema que él utiliza para la limpieza de los miedos. Yo lo que quería preguntarte es, ¿existe algo más rápido que eso para eliminar algún miedo que sabes que está ahí y que te está impidiendo hacer cosas? ¿Alguna cosa más rápida de las que he dicho? Sí. La hubiera dicho. Claro, a lo mejor lo que he dicho, tampoco he dicho esto durante tanto tiempo, ni creo que nadie pueda hacerlo, sino que algunas de estas cosas que he dicho, de trabajo del subconsciente, pueden durar y producir efectos en poco tiempo, días, semanas. Y hay otras personas que necesitarían mucho más tiempo, porque cada uno somos un mundo, y aun haciendo lo mismo, eso vale para cualquier clase de ejercicio, y no solo de tipo psicológico, sino de cualquier naturaleza y cualquier desarrollo de cualquier habilidad. Cada uno tenemos una medida, un tiempo. Lo importante es, pues, tener claro qué es lo que vamos a hacer y luego armarnos, una forma de decirlo quizá inapropiada, de paciencia, entender lo que es paciencia, lo que es perseverancia y no desfallecer. Porque del mismo modo que cuando uno no puede abrir una botella y se la pasa a otro, y tampoco puede, y a otro, y luego llega uno y la abre, ¿verdad? Sabéis que no es el mérito del último. A lo mejor si uno hubiera estado un poquito más de tiempo, la hubiera abierto. Pero claro, lo has dejado, no puedo, y lo dejas. Esto se puede aplicar a infinidad de cosas de nuestra vida que desistimos de seguir en ello. Y entonces, si tenemos la intuición, que es la intuición, es la mejor definición que conozco, que no es mía, es la evidencia de las cosas no vistas. ¿Tú la conoces? Es la fe. Eso es la fe. La fe. He dicho la intuición porque es que fe, con mayúscula, es igual a intuición. La fe. La evidencia de las cosas no vistas. Entonces, la intuición nos adelanta, nos puede no solamente percibir lo que ya está aquí, sino nos adelanta al futuro, aquello que todavía no hemos vivido, experimentado. Entonces, bueno, esa intuición nos puede facilitar, pues, esa fe, seguir con constancia hasta conseguirlo. Vamos a ir un poquito más ligeros, porque el tiempo se nos echa encima. Sí, okay. Mira, preguntas cortas y respuestas, si quieres al final resumirlas. Respuestas yo, muchas gracias por la charla, creo que me ha servido de ayuda. Y uno de mis miedos, que yo supongo que ya es fobia, es miedos a las facturas, que alguna vez lo he superado un poco, pero después... Pero bueno, supongo que es enfrentarme con ello. Lo superas cuando bajas. ¿Qué hagas en el puente? ¿Para Pepe? Para Pepe. Sí, porque el subió más en el puente. Claro, depende de qué altura. Si es un piso... Hablabas de la tableta y cosas de dominación. Yo no tengo ese miedo, pero es que como digo en el piso 12º, pues si lo hubiera tenido, pues hubiera sido interesante. Móviles, por favor. Nada, le doy las gracias, estoy aprendiendo mucho, porque yo, la muerte nunca me ha dado miedo, ni sigue dejando miedo, no tengo miedo por la muerte, no la he tenido nunca. No sé. Es que viene eso, con miedo sin miedo. Y le ha prestado siempre. Cuando llegue ya verás qué maravilloso. Yo siempre pienso que el tener fe te ayuda mucho. A mí me ayuda, no sé yo. Adelante. Es que no existe, no sé qué, bueno, es igual. A mí me ayuda, me hace constante. Fe en el sentido que hablamos, inteligente, no fe emocional, no ciega, sino fe. Gracias. Yo, como siempre, me tengo que levantar, si no puedo hablar. Quiero decirle que yo miedo, he pensado mucho miedo, sobre todo el miedo a perder a personas queridas. O sea que esto me hizo, según Freud, usted como psicólogo, es interpretación de los sueños. Tenía un sueño constantemente cuando murió mi madre, porque estuve luchando un año entero para, como si ya persiguiera la muerte, y yo
para ir a médicos aquí, para poder salvarle la vida. Total, resulta que, claro, natural, murió. Yo soñaba constantemente, cada día, cada semana o cada unos cuando, que mi madre se iba por un río y que yo la recogía, y que la cogía, y que la cogía. Y constantemente... No lo coges. Dale. Ahora que me la cojas. Pues cuando iba a salvarla, me despertaba. Pues solo fue, dice que no había aceptado su muerte, según Freud, ¿no? Y yo, durante mucho tiempo me duró. Yo no he aceptado la muerte de mi madre todavía, ya no sueño, pero que a veces es aceptar la muerte. Yo a la muerte no le tengo miedo, simplemente acepto que pasamos por la vida y que llegará un momento que será nuestro final. Lo que sí tengo mucho miedo es a sufrir y hacer sufrir a los demás. Nada más, gracias. Sí, ¿puedo decir algo rápidamente? Me lo anoto. Quizás lo que haya que potenciar es cambiar la perspectiva y vivir lo que es el eterno ahora. Es decir, es un poco ya lo ha apuntado Rafa, es decir, es desarrollar en nosotros el sentido de trascendencia. Si nosotros nos percibimos como eternidad y que las entradas y salidas de los cuerpos en realidad son simplemente instrumentos para trabajar. La realidad no es el cuerpo mientras entramos y salimos, sino la realidad es precisamente es estar fuera de ese cuerpo. Son solamente oportunidades para poder trabajar y evolucionar. Es vivir esa trascendencia, es decir, vivir en la eternidad. Y en la eternidad no puede existir miedo de ningún tipo, porque en realidad eso no es real. Real es si vives a nivel de alma o vives a nivel de mónada. Entonces, eso es lo que, digamos, habría que potenciar, trabajar y vivir, crear, visualizarnos a nivel de eternidad, el eterno ahora. Sí. Yo, Rafa, como te he oído tantas veces, creo, o sea, sobre los miedos, me parece que no tengo miedo a nada. Porque además es cierto, llega un momento que te haces la pregunta y dices, ¿qué es el miedo? Para mí es lo que tú has dicho siempre, vivir el aquí y el ahora. Como ha dicho mi hija, y procurar aceptar y mirar siempre para atrás, porque es quejarte tú, ves que detrás de ti hay gente que va de demás. Y te tengo tan oído que es que yo creo que no tengo miedo a nada. Yo le quería preguntar una cosa. Si tú me has dicho que había que reflexionar y ha dicho algo de los intrusos, entonces yo digo, ¿cómo echar esos intrusos? Y yo lo intento y no lo consigo. ¿Qué clase de los pensamientos, las reflexiones, no reflexionamos, reflexionar. Entonces, cuando llegan los intrusos, echarlos. Pero sí. ¿Cómo se echan los intrusos? Pues, ¿cómo se echan? Aceptándolos. No, pero cuando empieza la mente, es que claro, hay que entender que es aceptar. Cuando aceptamos, nos relajamos, nos armonizamos con lo que sea que aceptamos. Aceptarnos es estar de acuerdo. Podemos estar en total desacuerdo con otra persona, pero si lo aceptamos, ya no hay fricción ni tensión. Hay un estado de relajación, de unidad. Pero los pensamientos, estos intrusos que se empiezan a colar... Puedes hacer dos cosas. Bueno, a lo mejor más, pero voy a decir solo dos. ¿Lo contesto ya? Sí. Voy a contestar antes de que te enfades. Es muy interesante, contesta. Permiso concedido. Sí. Vivir tan... Una es bastante lógica. Estar tan atentos al presente que... No hacer caso a ellos, pero estar no distraído, sino atento a otras cosas, se van. Intentan acudir, pero como no les hacemos caso, es que estamos con atención a lo que está sucediendo, no. Y la otra, se pueden combinar ambas, es dedicarle un rato a prestarles atención y se escondan donde se escondan, ir detrás de ellos, observándoles, aceptándolos. Pero si nos ponemos en contra de ellos, los alimentamos y se fortalecen. Y un problema que llevamos millones de años haciendo es que los seres humanos intentamos combatir unos a otros, como ya sabéis cómo es, y combatir el mal,
a veces con una energía mal encauzada. Buscamos la justicia, buscamos el bien, pero no lo hacemos adecuadamente. Y por eso nos cuesta tanto producir esa transmutación. Aceptación, bien entendido, porque el lenguaje es ambiguo. Aceptación. Fijaos que según qué autor, Eckhart Tolle, pues dice rendirse. Pero claro, si no entiendes eso de rendirse, pareces una palabra negativa. ¿Cómo te vas a rendir? Entonces, si lo interpretas bien, porque Eckhart Tolle está hablando de lo mismo, de vivir el presente, de vivir por encima de la mente, ¿verdad? Está llegando a todo el mundo. Eckhart Tolle es Antonio Blight simplificado. Hombre, no llega a ese desarrollo que hace Antonio Blight, está simplificado, pero está hablando de la atención. Krishnamurti también hablaba de la atención. Lo que pasa es que, claro, lees un libro y ya está todo, por muchos libros que es. Es decir, que girando es lo mismo, es como otro enfoque distinto que puede servir para unas personas. Pero aceptar es estar como en armonía, en unidad con esos pensamientos. Porque si lo rechazas es darle alimento. Rechazas a una persona, rechazas su idea y ya le estás dando más energía para que se afirme más en lo suyo. Es una experiencia muy cotidiana que creo que la podemos entender. Cuanto más rechazamos una enfermedad, más la alimentamos. A veces lo pregunto a los profesionales de la medicina, pues, bueno, esto no, es otra cosa, lo de el optimismo y el pesimismo. El pesimismo alimenta las enfermedades, el optimismo pues ayuda a superar. Pero basta que pienses una enfermedad y la rechaces para que le envíes una energía, y como las enfermedades son también energía, son ajustes energéticos, como el dolor. El dolor, por mucho que miremos, no se ve. Pero es como una fricción de dos campos de energía, que en lugar de estar unidos, están en oposición. Y eso produce una llamada de atención que se llama dolor. Bueno, no me enrollo más. Seguimos. Y puede ayudar a superar el miedo al dolor, el miedo a las enfermedades. Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo identificas, cómo podemos identificar los miedos cuando están en el subconsciente? Porque hay algunos que son muy fáciles de ver, pero cuando están en el subconsciente y te están limitando, no sé, a lo mejor en una relación, en tu vida cotidiana, pero que tú no lo ves claramente, ¿cómo lo puedes? No, como trabajar? No lo ves, no puedes. Entonces hay que hacer otra cosa. Intuir que está el subconsciente condicionándote. Y si te sintonizas con él, vas saliendo. Y vas captando, vas comprendiéndote, comprenderte a ti mismo las causas de lo que manifiestas, es darte cuenta cuál es la causa y los motivos que van, digamos, expresándose a través de los miedos. Ir conociéndote, sintonizar con el subconsciente. Sin enfrentarte a él, sin complicarlo, como a un niño. Quizá pues yo pues no estoy acostumbrado a hablar a niños y no sabría hacerlo. Quizá, a lo mejor intuía cómo hacerlo, pero no sabría. Pero lo mismo que estoy hablando a personas adultas, a las que estoy acostumbrado a hablar durante tantos años, adultas, de distintas edades también, porque en distintas edades, y edades avanzadas, porque también llevo 30 años hablando en las aulas de tercera edad de Valencia, personas mayores, de psicología y filosofía, muchos años, y es un descubrimiento lo que se puede llegar a comprender al final, a los últimos años de tu vida también. Pero el caso de los niños, que por qué no, se podría comparar distintas edades y ver cosas en común, pues no tengo práctica, pero sé, y vosotros tendréis mucha práctica, que no se les puede hablar de la misma manera aunque lo hagamos toda la vida. No te van a entender. Hay que hacer algo para sintonizar. Con el subconsciente, lo mismo. Volverte niño. Recordar la época de niños. Niño que hay que... Claro, si uno llega a acordarse. Sí. Pero, claro, es que tenemos muy bien el mental. Claro, es que eso vive en el presente, ya no me acuerdo. Ya, no, pero... No, claro. Se sufre el niño. Sí. Pero el niño lo llevamos en todas las edades. Es claro, interesante también. Claro. Perdón. Bueno, solo te quería dar las gracias por tu ponencia. Muy interesante. Y hasta otro día que nos hagas otra charla. Gracias. Bueno, yo he seguido toda la charla, muchas gracias.
esta atención, no sé si lo he entendido todo, creía que se lo entendía, pero luego me di cuenta que estaba perdida. Había términos para mí como, como atención e intuición, yo no sé si está uno enfrente del otro. Entonces a veces yo la atención consciente me parece que está en, que es lo contrario de la intuición. Y esto me lleva a que yo a veces tengo como ciertos miedos que no son reales, con lo cual no le puedo poner atención consciente, porque no, pero sí que son, los, yo los intuyo o los presiento. Entonces es un miedo como intuitivo, ¿no? Tienes miedo a algo que aún no se materializó, pero que tú sientes que, o lo presientes. Presientes, ¿no? Que es lo mismo presiento. Presentir que intuir. Claro. Presentir es intuir. Entonces, también a veces me da la sensación de que intuición, tal como lo hablamos ahora aquí, como lo hablabas, era un grado por encima de la atención o de la razón, ¿no? La atención es el vehículo para llegar a la intuición. Ah. Solo es un instrumento, una actitud. Y entonces lo que captas se le llama intuición, también se llama intuición al proceso que llamamos de intuir, que es el proceso de comunicación de algo sutil con nuestra personalidad. ¿Y ese miedo que puede ser? El miedo no puede venir, es incompatible con la intuición. Podemos presentirlo sin saber lo que es. ¿Intuición y presentimiento no sería lo mismo? No, no. Presentimiento puede ser la intuición, pero matizada con emociones, con ideas. Es decir, impregnada de la sensibilidad de la personalidad. La intuición es pura. La intuición no tiene que ver con la personalidad. Es como, a veces lo compara un relámpago en la noche. Una fracción de segundo y ves toda una cantidad de cosas, pero la mente no le da tiempo en esa fracción de segundo de juzgar, de definir, de nombrar. Luego con la mente empiezas, he visto esto, lo otro... ¿Puedo hacer una incursión a lo que ha dicho? Que ha dicho. La intuición, el presentimiento, lo rige la cabeza. Pero la intuición, como él viene, es como un relámpago. Baja por la espinada y va al corazón. No pasa por la mente. No. Entonces yo he intuido, pero tú lo puedes explicar con palabras porque tú... no lo has razonado con la mente, pasa directamente por el corazón, y por eso no tiene explicación. Dice, es que, ¿cómo sabes que es verdad esto? ¿Pero lo puedo sentir al miedo? No, porque la intuición no pasa por aquí. No es emocional. La intuición, no lo, bueno, lo acaba de decir, sí. Es, se capta con el corazón. No sé si habéis oído una frase de pensar con el corazón y sentir con la mente. Pues pensar con el corazón es la intuición, no es lo que llamamos vulgarmente pensar. La intuición que captamos el corazón. El Agni Yoga que tendría que venir dentro de X siglos, que se nos dio el siglo pasado, Agni Yoga... Agni en sánscrito es fuego, el yoga del fuego, yoga se llama del corazón también, porque cada vez va a tener más importancia el corazón, no solo para amar, sino para intuir, y es el yoga de vivir atentos al presente, aunque Krishnamurti ha hablado de ello sin nunca decir Agni Yoga. Vicente Anglada, si conocéis, tiene un libro, Introducción al Agni Yoga, en fin, hay autores que lo han nombrado, pero esta atención que hablamos al presente, si esa atención nos lleva a un silencio interior de serena expectación, decía Vicente, es Agni Yoga, es el corazón que nos revela pues cada vez más cosas, sin pasar por la mente. Porque la mente cuando pasa ya se distorsiona, se colorea, se deforma. Igual que el cuerpo emocional nos está deformando la apreciación de lo que sucede en nosotros y en el mundo. Son pantallas, son neblinas que están por ahí. Por eso, esto que parece que sea frío, si se interpreta mal, esa frialdad de ver con objetividad es nuestro desarrollo, nuestra meta. Pero ojo, frialdad aparente, pero no hay nada más caluroso. No es frío. La intuición del corazón, sin emociones. Llegar a trascender las emociones, aunque sea un rato, nos permite quitar esas pantallas, esa neblina, y ver más directamente las cosas. Estamos tan identificados con las emociones que parece que no podamos prescindir de ellas, vivir sin ellas. Pero hay que entender que son las emociones y que es ese calor afectuoso, trascendente,
del corazón que está por encima de la parte emocional que energéticamente la notamos aquí, o tiene este el punto este de central, el punto central. La intuición es otra cosa. Y no solo del corazón superficial, ¿eh? El nivel más profundo. Perdón, sí. Bueno, a ver, yo ayer ya me, bueno, ahí esa mañana se lo he dicho a Montse, mi miedo, cuando era pequeña era mucho sobre la muerte, ¿no? En cambio ahora, más que miedo, tengo pues a dejar esta vida, a dejar mi familia, a dejar mis hijos, o sea, y me preocupo, y tengo miedo también que me puedan dejar ellos, ¿no? O sea, sí, antes que yo. A dejar, bueno, sí. Bueno. O sea, sí, que los demás se vayan antes que yo, o sea. Sí. Ah, alguien se va a ir antes, pero no es tanto. Sí, sí, sí. Miedo a la muerte, ya solo eso ya da para. No, simplificaré telegráficamente ahora cuando pueda las causas del miedo. Yo a veces predigo cosas, ¿vale? Predigo cosas y a veces puedo enfrentar y verlas. Y cuando habéis comentado lo del niño, me ha hecho una referencia. No sé por qué, como una predicción, ¿no? Una frase que una vez escuché, que la he buscado, de Platón, que dijo: podemos comprender fácilmente que los niños, o sea, que el niño tenga miedo a la oscuridad, pero la verdadera tragedia de los hombres es tener miedo a la luz. Es el mito de la caverna. Sí. Sí, sí. Así ha sido momentáneo, ¿eh? O sea, sí. Ha sido como un flash, ¿no? Miedo a la luz. Sí. Quiero apuntar la cosa, pero sí, un miedo que no he citado hoy es el miedo a lo oculto, a lo desconocido, miedo al futuro, miedo a cambiar, aunque sea para bien. Parece una paradoja, pero miedo a cambiar para bien, miedo a evolucionar también existe. Porque si no sabes de qué va. Es decir, que sí, miedo a la luz. Ya muy rápido porque queda poco tiempo. ¿No? Ninguna pregunta, pero quiero llevarme algo, ¿no? Y es. No, es a ver si me sale, porque lo digo también sin ningún guión. Quedarse con lo positivo tiene muchas ventajas, quedarse con lo negativo tiene muchos inconvenientes. Con lo negativo te quedas con las preocupaciones y posiblemente te va a salir mal. Si te quedas con lo positivo, te despreocupas, estás más ligero y posiblemente te va a salir bien, porque creas una energía diferente. Y esto es un entreno, digamos. Sí, solo. Ojo, es tema para descubrir, meditar, con lo positivo, que se habla hoy día mucho de pensamientos positivos. Porque los pensamientos positivos, igual que los negativos, están en la mente. Y cuando hablamos de intuición o de algo trascendente, es estar por encima. Es decir, que los pensamientos positivos también pueden ser un condicionante, aunque todos preferimos antes los positivos que los negativos. Pero hay algo que está por encima de los pensamientos positivos, que son mente. Es lo que nos permite, gracias a la intuición, situarnos por encima, estando atentos sin pensar. Entonces, aunque actuemos positivo, fijaos, la palabra positiva se repite, hay una dualidad, el bien y el mal, pero hay algo que a falta de otro término hay que llamarle también bien, que está por encima de esa dualidad, bien y el mal. En todo el cosmos hay una serie de leyes universales, una es la ley de polaridad, el bien y el mal es un ejemplo de polaridad, y la evolución es trascender la polaridad, y uno puede decir, bueno, lo lógico es escapar del mal e ir hacia el bien. Pues bien, hay otra cosa que está por encima del bien y el mal, sentido profundo. Por encima de los pensamientos positivos y negativos. Es demasiado nivel. O sea, yo me demasiado. Demasiado nivel. Sí, no, tienes razón. Ya es que muchas personas pues procuremos evitar lo negativo y hagamos lo positivo. Pero me refiero que a lo mejor tenemos más cerca, muchas veces, de lo que parece, ir por encima, ir siguiendo, no quedarnos ya en eso, sino seguir adelante. Pero luego, como hay muchos peldaños, pues, donde sea, donde... Fortalecer la confianza. La confianza. La confianza, sí. La fe. Que es posible
estar presente con esta atención de estar en el ahora, viendo problemas de concentración, dificultades para la concentración. Dificultades para poder concentrarte en algo, en las cosas, que te viene mucho el despiste, dificulta el poder. No es lo mismo concentración que atención. Concentración es atención, pero mental, o dirigida, o mantenida hacia algo, excluyendo otras cosas. Y atención, en el sentido que hablamos, es algo que está cambiando y tú no determinas, sino aceptas a esto, lo otro, de aquí y de allá. No estás con tu mente, porque la atención es sin mente, la concentración es con mente. Aunque no estés pensando, pero la mente está haciendo fuerza para que vaya en esa dirección. La atención es esférica. La concentración es direccional. Pero necesitamos las dos y podemos ir pasando a otra, ¿verdad? Podemos ir. Yo solo me quiero decirte, quería preguntarte sobre el dolor, que yo particularmente tengo miedo al dolor, pero antes ya no has respondido. Pues le prestas tú, todos, ¿no? Deberíamos prestarle atención al dolor sin rechazarlo, sin juzgarlo. Hacer lo posible desde el punto de vista médico para la enfermedad del dolor, sí, eso por descartar, por descontado. Pero como gran ayuda, y lo hablo muchas veces, la medicina y la psicología necesitan unirse. Bueno, necesita unirse todo. Sí, sí. Pero bueno, porque si no, y se va haciendo poco a poco, pero muy lentamente. Pero cuando se unen, es maravilloso, porque es mente, emocional, físico, lo espiritual, todo, la ciencia y la religión, bueno, todo. Pero bueno, el dolor, aparte de lo que nos digan, nos den los médicos, prestar atención al dolor, a la enfermedad, tratar de descubrir lo que los médicos no suelen decirlo, es la causa de la enfermedad, la causa del dolor, prestar atención al dolor, que aunque sea inevitable y no lo puedas eliminar, cambia, disminuye. Toda atención al dolor hace que se vaya como diluyendo, más o menos, etcétera. ¿Ya tengo que terminar? ¿Podría comentar una cosita respecto de lo que dices de la inhibición? Y es desde el punto de vista médico y desde un punto de vista de la neurociencia. La intuición es mucho más potente que, podemos decir, la razón. ¿Por qué? Porque eso se le compara como la memoria RAM y el disco. Sí, sí. Lo que es estar consciente, trabajar a través de simplemente del razonamiento consciente, es muy lento. Y se ha visto que la velocidad de bits que tenemos para entender simplemente por la corteza cerebral, ¿no?, es mucho más lento y por tanto es mucho más limitado. En el momento que dejamos la corteza cerebral y que funcione todas las conexiones subcorticales, va todo mucho más rápido, sí, y se mete por otros recovecos, sí, sí, que no controlamos, sí, sí, y sí, que nos hace ser más potentes y más inteligentes. Os digo una profecía, en el futuro la informática acaba de empezar, se va a desarrollar hasta donde no podemos imaginar para descargarnos la memoria. Tendremos acceso cada vez más a una cantidad de datos, la nube, que existen, la nube, y entonces estaremos más libres para desarrollar la creatividad que tiene que ver con la intuición. Eso irá llegando poco a poco, pero es algo que está, digamos, programado, como hay tantas cosas programadas, para que se vayan manifestando progresivamente en el futuro. Que, por cierto, lo que se llama futuro siempre está en presente. Solo es cuestión de darte. ¿Ya está? Muchas gracias. Yo quiero solamente una cosa. Agradezco a la providencia, a lo que no se ve, a lo que es. Porque este señor, yo lo conozco desde muy jovencita. Sí. Sí, en Argentina, de Valencia. Ah. ¿No te acuerdas? Sí. Que me dijiste que a ti te conozco y había pasado no sé cuántos años cuando fui con... ¿La Sociedad Teosófica? Sí, que tú ibas con los dos compañeros tuyos. Con los 80 y... Sí, los años 80. 80, ahora que es 80, fijaros. Y ahora, a través de este buen señor de aquí también,
Pues resulta que fui a Valencia, sí, en un encuentro que hacéis siempre en el grupo, sí, y él me dice, pues allí te conozco. Y yo digo, así, yo veo y iba mirando, digo, pues yo no me acuerdo, y eso que soy, sí, sí, de memoria fotográfica. Ah, y después resulta que es que, claro, nos encontrábamos en la rama de Teosofía de Valencia de la Argentina. ¿No? Eso me resulta esta familia. ¡Ah! Vete tú a saber. Y bueno, es una persona, ya lo veis, ¿no? O sea, no tengo que hablar. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros. A ver, otra noticia.